Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a, una vez más a este curso de El Arte de las Ventas, ¿sí? El Arte de las Ventas. La profesión. La serie, la moto. La profesión mejor pagada del mundo, ¿sí? Es las ventas. ¿Cuál es la profesión mejor pagada de las ventas? Lo mejor pagado del mundo son las ventas. Así que bienvenido al curso de ventas. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Buenas noches a todos. Arrancamos con el curso. No sé si teníamos algo pendiente. Quiero ver. No recuerdo. Estábamos viendo el día de ayer. A ver, déjame recordar. Siempre son objeciones, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre las objeciones más comunes. Estuvimos hablando sobre los no, si no me equivoco. Veamos. Ahí está. Estuvimos hablando también sobre los recursos y los beneficios, ¿verdad? Que hay tres tipos de beneficios que buscan los clientes, que son económicos, funcionales y psicológicos. ¿Sí? Y los recursos que el cliente tiene que gastar son monetario, tiempo y esfuerzo. Y las objeciones salen de estas dos variables. Los beneficios que el cliente va a obtener versus los recursos que el cliente va a gastar. ¿Ok? Entonces, dijimos que un no no siempre es un no, sino que un no también puede significar un no postergado, ¿verdad? O un no disfrazado, un sí disfrazado, ¿verdad? Dijimos que un no significa busca otra manera de saberme llegar. Eso es lo que significa un no. Y hay un detalle bien interesante, y es que hay muchos vendedores que ya se acostumbraron como que al no, ya no les afecta. Porque al inicio, cuando uno empieza en esta carrera de las ventas, cada no que le dicen, híjoles, como que el mundo se nos viene encima, ¿verdad? No sé si se acuerdan cuando estaban empezando en su carrera de ventas. Como que las cosas, híjole, yo estoy haciendo un mal trabajo, quizás no sirvo para esto. Y como uno comienza a pensar un montón de cosas así, ¿verdad? Hasta que después de tantos no, uno se acostumbra y uno llega a entender que no es que le dicen no a uno, ¿sí? Como persona, no hay un rechazo como persona, sino que simplemente la forma o la propuesta en que nosotros estábamos diciendo simplemente no les interesó, la forma en que nosotros lo dijimos. Pero acordémonos que las ventas no es tanto lo que vendes, sino cómo lo vendes, acordémonos de eso. No es tanto lo que vendemos, sino cómo lo vendemos. Eso es un detalle muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, ahora bien, les debo lo que es el link, ¿verdad? Del video, ya me acordé. Voy a buscarlo ahorita, se lo voy a pasar para que lo vean ustedes. Ahí en sus casas. No sé si ya lo encontraron, lo vieron, pero igual se lo busco. Y les mando el link para que ustedes pues lo busquen pues más tarde en su casa. Cabal, dice Santi. Sí, exacto, sí, no me acordaba de eso, pero sí, ahorita. Vamos a ver. A ver, para el video. Déjenme ver, está por aquí, está, ya lo encontramos. Ahorita les paso el link. Bastante corto.
Aquí está. Sí, yo le encuentro. La calidad no es muy buena del video, pero en sí lo que lo que dice es bastante bueno. Ahí está ya. Ese es el link. Lo pueden buscar. Les sugiero que, como la clase se acaba, lo copien el link. Bueno, vamos a ver. Sigamos entonces con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hablando de los no. Veamos. Hablamos después sobre las objeciones más comunes, las cuales le dimos respuesta a cada una de ellas. No gracias, muy caro, déjeme pensarlo, nunca hemos comprado su marca, tengo que consultarlo, he tenido malas experiencias, a usted no lo conozco o no conozco la marca. ¿Okay? Luego vimos lo que es la matriz de objeciones, que es una herramienta que les puede ayudar a ordenar las ideas y dar respuestas a las objeciones más complicadas o más comunes que ustedes puedan tener. Y creo que por aquí nos quedamos, ¿verdad? En la matriz de objeciones. Vamos a ver, ¿quiénes no han pasado? Creo que solo pasó uno o dos, por cuestión de tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver, Denis. Cuéntenos. Hola, no sé Lee, si lo pudieron hacer, me habían dicho. No sé si lo pudieron terminar. Si no lo pudieron terminar, dame 5 minutitos para que lo puedan terminar y nos comparten cuáles serían la objeción, lo que el cliente dice y la respuesta que le podría dar al cliente. Ya vimos ideas de estas clases pasadas, ¿verdad? No sé si todos lo terminaron, chicos, caballeros, señoritas. Hola, hola, ¿se escucha? No se oye. Hola. Me pueden responder al chat si quieren, ¿verdad? Me pueden encender el micrófono. ¿Lo terminaron o no lo terminaron? Yo solamente una hice ayer. Ayer pasó, excelente, sí, correcto. Vamos a ver quién más. Y solo pasaron como dos, creo yo, si no me equivoco, ¿verdad? No sé si me equivoco del curso, porque a veces tenemos, bueno, no a veces, ahorita tenemos varios cursos así, ¿verdad? Entonces, de repente, en uno una cosa, en otro otra cosa, y a veces se me confundo. Ok, vamos a ver los demás. ¿Ya estamos o no estamos? Cuénteme, rapidito, ¿sí o no? Me siento bien locutor. ¿Sí o no? A ver, chicos. Yo ahí, buenas noches, Lid. Bueno, asumo que quizás sí lo terminaron, ¿verdad? Espero que así sea. Bueno, vamos entonces a la siguiente punto, ¿verdad? La idea de todo esto es que para mejorar, chicos. Para darles ideas de que tengan un mejor resultado. Bueno, vamos al tema que se llama objeciones roleplay. ¿Qué es eso de objeciones roleplay? Ya lo vamos a ver. Pero antes, vamos a ver un tema. Este quizá no estaba en el, ¿cómo se llama? En el temario, pero dije, es importante pues que lo veamos. Los tipos de clientes. Acordémonos que dependiendo del sapo, la pedrada, dependiendo del tipo de cliente, así vamos a actuar. Y hay infinidad de tipos, de tipología de clientes que de repente pues los psicólogos, los expertos en la materia han podido sacar. Hay, por ejemplo, de tipos de clientes a tipos de clientes, ¿verdad? Hay,
Hay clasificaciones totalmente diferentes a esta y otras que se parecen. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Usted comienza a investigar y se va a dar cuenta que hay un montón de clasificaciones, no solo esta. Ahora bien, esta me pareció muy interesante porque lo hicieron unos investigadores de la conducta chilenos que viajaron por Latinoamérica haciendo este estudio para llegar a esta conclusión. Bien interesante, la verdad. Y ellos llegaron a la conclusión que en Latinoamérica podemos agrupar a las personas o a los tipos de clientes en cuatro grandes grupos. Está el dominante hostil, dominante cordial, sumiso hostil y sumiso cordial. ¿Sí? Ya vamos a explicar ahorita qué significa cada uno de ellos, cómo es que funciona cada uno de ellos. Ahora bien, dice acá, tengo que mantener al vendedor o al atendedor bajo control. Es decir, el dominante hostil, su nombre lo dice, dominante y hostil. Es un cliente bien difícil, quizás el más difícil de todos. Porque le gusta, le fascina, le encanta el control. Si él no siente que está en el control de las cosas, no va a estar contento, ¿verdad? Él tiene que sentir que tiene el control, hacérselo sentir. Aunque realmente no necesariamente lo tenga que tener él, sino nosotros. Pero hay formas de hacerle sentir a un dominante hostil que tiene el control. ¿De qué manera le puedo hacer yo sentir eso? Primero, pues, dándole la razón a las cosas que él dice, aunque sabemos que no todos los clientes tienen la razón. Eso es algo bien interesante, porque se dice por ahí el dicho que todos los clientes tienen la razón. Y no es cierto, no todos los clientes tienen la razón. Pero, hay que hacérselo sentir como que sí la tuvieron. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Para mantenerlo contento. ¿Sí? Y ver de qué manera se puede solventar el problema si hubiese algún tipo de problema. Ahora bien, este dominante hostil tiene ciertas características. Dice, debo de mantener al vendedor o el que me atiende bajo mi control. De lo contrario, terminaré haciendo algo que no deseo o comprar algo que no necesito. Es desconfiado, poco receptivo, reacio a colaborar, sabe bien lo que él necesita, disputa, objeta, hace valer su condición de cliente, no entrega la información al vendedor que necesita, no la entrega, y es bastante terco, ¿sí? Así es el dominante hostil. Entonces, ¿cómo podemos manejar este tipo de cliente? Bueno, a este tipo de clientes le fascina, le encanta ver cómo el vendedor se mueve para arriba y para abajo y que le consiga aquí, le consiga allá. De repente, son de esos clientes que de repente pueden llegar a un almacén o una tienda y necesitan ver que el vendedor anda corriendo para arriba y para abajo para atenderlo. Así es, conseguirle, qué sé yo, camisas o qué sé yo, lo que el cliente que pueda estar pidiendo en el almacén. Entonces, así es este tipo de cliente. Le fascina eso, tener el control y sentirse que el vendedor realmente lo está atendiendo, ¿cómo? Moviéndose, ¿verdad? Entonces, allí, por ahí podemos ir, ¿cómo se llama? Utilizando este tipo de estrategias para este tipo de cliente. Vamos a ver, dominante cordial, así como su nombre lo dice, sí es dominante, sí tiene carácter fuerte, pero es cordial, sí, es bastante cordial, es decir, es lógico en su manera de pensar. Y dice, espero que este vendedor explore e identifique mis necesidades y me muestre cómo satisfacerlas. Es receptivo, atento, se muestra favorable a cooperar y a entregar información. Es decir, le entrega. ¿Por qué el otro no entrega la información? ¿Por qué este no le entrega? Porque este dice, ese es su trabajo, saber la información. No se lo tengo que estar dando yo. Por eso es que el dominante hostil, sí, ahora el dominante cordial, pues, como vimos, es diferente, es totalmente distinto. Obviamente, usted le pregunta algo, se lo va a responder, ¿verdad? Con mucho gusto. ¿Por qué? Porque desea, pues, satisfacer esa necesidad. Y le puede ayudar a eso. Vamos a ver. Pregunta hasta quedar sin ninguna duda. Tienen que ser bien preguntones, eso sí, pero bien preguntones. Más de alguno se está acordando de algún cliente, ¿verdad? Fulanito de tal, ¿verdad? Esto suele pasar cuando hablamos de este tema. Y de repente dicen, el encargado de compra de tal lugar, ¿verdad? O tal fulano de tal, ¿verdad? Y comienzan, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a ver. Les agradan las exposiciones ordenadas y claras. Con este tipo de cliente, específicamente, les va a funcionar mucho la fórmula CBB, tal cual la estábamos nosotros impartiendo, características, ventajas, beneficios, en ese orden. Entonces, si le da una exposición ordenada y clara, este cliente le va a comprar. Vamos con el sumiso hostil. Como su nombre lo dice, sumiso. Es decir, es una personalidad un poco más introvertida. El sumiso hostil es bastante introvertido, bastante calmado. ¿Sí? No tiene un carácter así como que dice fuerte. En ese aspecto, pues no le va a dar mayor problema. Pero de repente dice el sumiso hostil, mientras menos le diga al vendedor, menos posibilidades habrán de entusiasmarme con una compra. Es decir, no le gusta que lo presionen, no le gusta que de repente le estén ofreciendo cosas, le gusta muchísimo tener autonomía en ese aspecto, que él pueda decidir libremente, según sus deseos o sus necesidades, para poder comprar algo. Es apático, reservado, cauteloso, inseguro y hermético. ¿Sí? Es callado, ¿verdad? Es el tipo de cliente que usted llega y no dice mayor cosa. ¿Sí? No dice mayor cosa. Casi no pregunta y no le gusta tomar mucho las decisiones, las posterga bastante. ¿Okay? Es de aquel cliente que le dice lo pensaré, o déjeme pensarlo, déme los días, ya vamos a ver. Santos dice que se está calificando él. También eso suele pasar, yo hice lo mismo. Dije yo, a ver qué cliente soy, ¿verdad? A ver si no resulto dominante hostil. Bueno, vamos a ver. Ese tipo de cliente así es, ¿verdad? No le gusta eso, la interacción no le gusta mucho. No le gusta mucho la interacción, le gusta ser bastante solitario. ¿Ok? Tenemos también el cliente sumiso hostil. Cliente, quiero ver, sumiso hostil es este. Ahí está, el sumiso cordial. Este cliente, sumiso cordial, es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque es una persona muy agradable, bastante agradable. Con esta persona se puede pasar platicando todo el día, cuenta chistes y hace aquí y hace allá. Es una persona bastante, bastante, no es hermética, sino todo lo contrario, bastante extrovertida. Y le gusta pues pasarla bien. Vamos a ver. Dice cosas como me encanta hablar, aun cuando no vaya a comprar nada. Ese es un detalle muy interesante. Que tengamos mucho cuidado con este tipo de cliente. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente puede parecer muy amistoso, muy agradable y todo eso, pero al final quizás ni le va a comprar. Entonces hay que saber poderlo manejar. En el sentido de que nos puede hacer perder el tiempo. Y al final no va a comprar nada. ¿Sí? Así ese tipo de personalidad es. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo manejar ese tipo de persona? Lo que puede hacer es utilizar frases como, fíjese, don Fulano, que esto me recuerda a qué, y regresa al punto de la venta. ¿Sí? Ese tipo de frases le puede ayudar con este tipo de cliente. ¿Por qué? Porque suelen hablar un montón. Usted no los para. Son gente que pueden hablar todo el día y, híjole, usted la pasa súper chévere, pero pues no compra nada, ¿verdad? No vende nada. Y no se trata de eso, se trata de vender. Entonces puede ocupar cabal como frases, como les acabo de mencionar, como por ejemplo, esto me recuerda que, y regresa al punto pues de la venta. ¿Ok? Es amistoso, un buen conversador, se desvía fácilmente del tema central. No hace objeciones o no hace muchas objeciones, pero tampoco nunca compra algo fuera de lo habitual. Es decir, ya compra lo mismo y ahí se quedó, ¿verdad? Compra lo mismo y no le gusta mucho hacer como cambio de marcas. Facilita la entrega de información al vendedor, pero es poco profunda, es decir, le da la información que se está pidiendo, pero no profundiza como para nosotros decir, ok, el día de mañana viene tal pedido de tal lugar, puede ayudarle a este tipo de cliente, ¿verdad? Pero, pues, ¿cómo se llama?
En ese aspecto, pues, como les comentaba, es un poco complicado con este tipo de cliente poder cerrar lo que es una venta con forma rápida. Si no utilizamos frases como yo les estaba comentando. Tiende a comprar por la influencia de quien le vende, más que en el producto. Es decir, es una persona bastante relacional. Si se caen bien, si de repente viene y dice, ok, me interesa, me gusta, usted me cae bien, qué bien, qué buen vendedor es usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí sí es muy probable que le compre. ¿Ok? Porque es un poco más relacional que otra cosa. ¿Ok? Vamos a ver. Esto lo dejamos. Vamos a hablar sobre el role play, que es el tema central, pues, de este día. ¿Qué es eso, el role play? Bueno, el role play es simplemente cuando nosotros hacemos un teatro de ventas. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un teatro, de repente decimos, ok, yo quiero practicar cómo responder esta objeción. ¿Ok? ¿Cómo voy a responder esta objeción? Entonces, allí el objetivo del roleplay es mejorar un error habitual, un error que se comete una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Por ejemplo, aspectos de cacofonía. ¿Qué es cacofonía? Van a decir, acordémonos del colegio, ¿verdad? La cacofonía es cuando repetíamos una frase o una palabra muy seguido. Por ejemplo, el este, o el pero. Es una cacofonía. También sirve para entregar la técnica. Entrenar la técnica, es decir, entrenar que también estoy utilizando mi técnica. O para hacer una demostración de la técnica, es decir, para demostrar cómo funciona mi técnica. ¿Ok? Para demostrar cómo funciona mi técnica. Y vamos a hacer, pues, un ejercicio sobre roleplay. Roleplay. Así que, vamos a ver cuántos somos ahorita. Vamos a unirnos en pareja para practicar lo que es el roleplay. Es decir, usted va a generar la venta. ¿Sí? Va a generar la venta. Uno va a ser el cliente, el otro va a ser el vendedor. Entonces vamos a pasar así como un pequeño teatro de ventas aquí en línea para generar, pues, ese roleplay y poder afinar detalles, ¿verdad? Afinar detalles. Así que vamos a dar unos minutos, vamos a formarnos en grupos para practicar lo que es las objeciones roleplay. Es decir, de lo que hemos estado hablando, lo vamos a poner en práctica. Vamos a ponerlo en práctica. A ver, ¿cuántos somos? Somos... ok, más sugerencias. Hemos estado hablando de los tipos de clientes. Me gustaría saber sugerencias de cómo manejar esos tipos de clientes. Sí, claro que sí. Vamos a ver ahorita. Regresamos. Ok. El dominante hostil, ¿cómo manejarlo? Usted debe hacerlo sentir como que él tiene el control, como les decía. Eso lo tiene que hacer sentir. ¿De qué manera es? Mire, le estoy tratando de conseguir lo que usted me pidió. Deme 5 minutos, ya le vuelvo a llamar. Y usted le vuelve a llamar. Fíjese que me van a posiblemente y me autoricen eso. Así que, y ahí comienza a negociar, ¿verdad? Fíjese, pero lo único que me dicen que no pueden tantas unidades, sino que tantas unidades. Pero estoy haciendo todo lo posible por poderle ayudar. O estoy haciendo todo lo posible por conseguirle algo que quizás nadie lo tiene. Posiblemente sea verdad, posiblemente no tanto, ¿verdad? Dependiendo, ojo con eso. Porque si lo cacha que es una mentira, créame que nunca le va a volver a comprar. Entonces, hacerlo de esa manera, que se sienta que usted lo está atendiendo así, que se está, como decimos en El Salvador, rebuscándose por conseguirle algo. Si usted le hace sentir eso a este dominante hostil, va a quedar encantado con usted. Sí, va a quedar encantado, aunque realmente sea, pues, un, digámoslo así, como teatro, ¿verdad? Por ahí decían un dicho que el actor y el vendedor son primos hermanos. El actor y el vendedor son primos hermanos. Vamos a ver, este otro, el cliente, con este, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo tratarlo? Pues, número uno, le gustan mucho las exposiciones ordenadas y claras. ¿Qué va a usar aquí? La característica ventaja-beneficio, el CBB. Aquí lo va a aplicar así, con punto y coma, ¿verdad? Para que el cliente pueda absorber la información que necesita, pueda absorber en forma ordenada lo que nosotros queremos transmitir, para que el cliente lo entienda mejor. Este tipo de cliente es bastante colaborador.
con el tipo de información. Usted le puede empezar a hacer preguntas para encontrar dónde está el dolor y poderle dar el placer, ¿verdad? Si usted hace eso de una manera congruente, le va a comprar. Con este tipo de cliente, el sumiso stiff, ¿cómo lo podemos manejar? Sabemos que es apático, reservado, cauteloso, inseguro y hermético. Aquí lo que tenemos que hacer es hacerle sentir confianza. ¿Sí? Hacerle sentir confianza. ¿Cómo lo podemos hacer sentir confianza? Bueno, como es hermético, si usted comienza a hablarle de los hobbies, de la profesión, de la ocupación y de la familia, probablemente no le dé mucha información o se siente incómodo. Entonces, ¿de qué manera yo le puedo dar esa confianza? A través de contar experiencia de otro. Ojo con eso, contar experiencia de otro. De repente usted comienza a platicar con él y le dice, mire, quisiera saber, comienza a hacerle preguntas, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué es lo que anda buscando? O de repente le podemos ofrecer algo. Y el cliente dice, fíjese que no sé, no estoy seguro, déjeme ver. Y ahí comienza usted a contar experiencia de otros. Y dice, mire, fíjese que yo tenía un cliente que tenía este problema. Y comienza, ¿verdad? Y de esta manera, pues, solucionó. Ocupando, pues, este producto, este servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacerle sentir confianza. Ese es el punto clave del sumiso hostil. Confianza. ¿Ok? Dice, ¿qué decir? Cuando me diga, lo pensaré. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Ya dijimos, hablamos sobre esta objeción el día de ayer. Que básicamente es déjeme pensar. ¿Qué es lo que tenemos que decir acá? Este déjeme pensarlo, como dijimos el día de ayer, es una barrera que no desea saber o que uno conozca realmente cuál es la verdadera objeción detrás de eso. ¿Y cómo puedo contestarlo? Simple y sencillamente decirle, ok, perfecto, me parece excelente que lo piense. Ahora bien, que yo quisiera saber exactamente qué es lo que necesita pensar para así yo poderle ayudar. Si será tal vez la calidad del producto, será tal vez los tiempos de entrega, será tal vez, quiero ver qué otra cosa podría ser. Perdón. Entonces usted perfectamente le puede hacer una algo como por eso, ¿verdad? Algo como, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar. Que es encontrar lo que hay detrás de ese lo pensaré o déjeme pensarlo, ¿verdad? ¿Qué hay detrás? Por otro lado, puede ser que este tipo de cliente esté ocupando este tipo de objeción porque realmente sí quiere pensarlo. Sí, puede pasar. ¿Y qué es lo que quiere pensar? Bueno, la información que usted le dio. Sí, eso también. Ok. Y ahí, cuando comenzamos a platicar con ese prospecto, queriendo saber nosotros qué es lo que necesita pensar, ahí perfectamente podemos llegar a cerrar la venta con información que nos pueda dar. Entonces, de esa manera podemos nosotros manejar esta situación con el sumiso hostil. Sumiso cordial, como les decía, podemos ocupar frases, como esto me recuerda qué, y regresar al tema de la venta. Con este señor, con el anterior necesitamos desarrollar confianza. Con este, no tanto, la confianza sale como bien rápido, pero sí, de alguna manera, tener una conexión emocional, eso sí, ¿ok? Eso sí, con este tipo de cliente definitivamente sí tiene que lograr esa conexión emocional, porque le va a comprar, porque le cayó bien, así de sencillo, porque se rió de sus chistes y encontraron como esa conexión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a, no sé si quedó contestada la pregunta. Podemos seguir profundizando si quiere. Pero más o menos por ahí va el asunto. ¿Ok? Bueno, vamos a reunirnos en pareja para hacer nuestro roleplay y para ver las técnicas que estamos utilizando y ver de qué manera podemos mejorar. Excelente. Me alegra mucho que le hayamos contestado muy bien, Sandra. Vamos a reunirnos entonces en grupos, parejas, para pues practicar esto. A ver.
Hay un grupo que va a quedar de tres. Damos unos 5 minutitos y regresamos. Hola, hola compañeros. Hola. 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 ¿Quién más? ¿Somos tres o somos dos? Creo que somos tres. Inglés corporativo, ¿quién es? Decime, porque yo no traía señal y no sé de qué están hablando. Ay, de veras. No, es que vamos a ver. Ahorita vengo de charla. Ay, de veras. Fíjate que vamos a hacer un tipo show, un tipo teatro, donde vamos a hacer quién es el cliente y quién es el vendedor. Entre tú y yo, ¿verdad? Porque aquí parece que somos tres. Somos tres, dice. Inglés corporativo, el anfitrión. Ok, sí. Ah, pues solo tú y yo. Donde o yo soy el vendedor y vos sos el cliente. O yo soy el cliente y tú vas a ser el vendedor. Yo quiero ser el cliente. Porque estamos viendo. Vale. Estamos viendo el cliente dominante hostil, el cliente dominante cordial y el cliente sumiso hostil. Entonces, a ver en qué nos encontramos, porque el cliente dominante hostil es aquel que no te da tanta apertura a que le vendas porque él quiere algo que y lo anda quiere buscando ya, lo que él y hasta te da hora y hasta te dice quiere, no quiere ningún cambio. Ajá, uh-huh. Ajá, o sea, quiere que le cumplas, ¿verdad? Y ese tipo de clientes que
que son hostiles, pues, para comprar así. Uh-huh. Vaya, el cliente dominante cordial es aquel que tú le puedes llegar, le platicas, y tal vez no quiere hablar de lo que tú le quieres vender, sino que agarrar confianza contigo, pues, ¿verdad? O que tú le pareces y quiere hacer amistad, pero al final te compra. No precisamente que tú le des un gran show de la venta, ¿verdad? Y el sumiso hostil es el que te hace sentir confianza, ¿verdad? El que se siente bien en confianza y te... aparte de eso es cerrado. Uh-huh. Es hostil, pero es sumiso. El otro es dominante, pero es hostil. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué nos vamos a...? Un poco a lo que vos le decís. Es lo que yo más o menos le entiendo al licenciado. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por eso nos ha dado un cierto tiempo, no sé qué tanto, para que hagamos este teatro, ¿verdad? Y que anotemos ahí, sí, en donde nos ubicamos. Uh-huh. Vaya, vos dijiste que querías ser el cliente o el vendedor. Yo voy a ser el cliente. ¿Qué te vendo? No sé. Ahorita no quiero vender porque vengo de vender y te digo que, sin mentirte, que entrando vengo a mi casa y ya está, traigo de todo. De verdad. Aparte de hambre. Y también. Ha habido tráfico y todo. Es que de chalate, ¿no? Lo que pasó en la Nacional me fui para chalate. Al mediodía me he ido para allá. Ah, ya. Uh-huh. Ajá. Para no fregar la ruta porque ya la tenía. Ah, ya la tenías hecha. Uh-huh. Ajá. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué te podría vender? Vamos a ver. Yo te voy a llamar. Vaya, llámame, pues vaya. Buenas noches, buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, muy bien. Gracias, Perlita. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, por aquí con una urgencia, Salvador. Necesito que me mande un U200. Dígame. Para ayer. Porque a las 2 de la tarde tengo el paciente. Para ayer. Ay, no. Fíjese, Perlita, que verdaderamente sí lo tengo, pero la ruta la tengo llena, ¿verdad? Entonces ahorita yo no podría así como atenderle así como muy rápido, porque es mentirle, ¿verdad? Pero sin embargo, si usted se espera, yo se lo podría hacer llegar el día de mañana, porque ahorita no tengo así como nadie disponible para que le lleve su pedido. Pero me urge y no me lo puede traer usted, porque fíjese que tengo paciente a las 2 de la tarde. No, fíjese que la verdad que yo salir no puedo por el momento, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero sin embargo, podríamos utilizar uno de los mandaditos, ¿verdad? Yo conozco a alguien que cuando está en estos aprietos de ese tipo que usted está, yo le pregunto si requiere del servicio de él, pues yo con todo gusto se lo envío. Solamente que usted tendría que pagarle a él $3 por el viaje, por el mandado, ¿verdad? Y si, si usted quiere, pues le puede cancelar acá. ¿Cómo? ¿Me le va a hacer descuento? Pues fíjese que ahorita, de hecho, tengo un descuento. Normalmente le está costando 169 su precio regular, pero ahorita está en 138. O sea, le va bien. 138, pero me lo van a llevar antes de las 2 de la tarde. Porque después de las 2 de la tarde sí, mire, ahorita... porque a esa hora lo voy a ocupar a las 2. Ok, perfecto. Vaya. Si ahorita yo llamo a este señor, yo ahorita le confirmo si él está disponible. Entonces, con todo gusto, yo se lo envío. Y le digo a usted, mire, ya va en camino.
quedemos así por el momento. Ahorita yo le llamo a ese mi contacto y le pregunto que si, qué tanto está disponible, y si me dice que sí, pues con todo gusto. Soy buena clienta, yo pago bien, usted bien sube. No, yo sé que usted es buenísima cliente, y por eso mismo le estoy dando esta opción, ¿verdad? Porque si no, no le dijera, sino que la hiciera esperar, ¿verdad? Pero no. Vaya. Déjeme ver, pues, y ahorita mismo, pero ya le llamo. Oye, gracias. Me vamos a arrancar con el pequeño teatro de venta, ¿verdad? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, chicos, cuéntenos, grupo número uno, Fátima Santos y Suseli. Hola, hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Vaya, nosotros en este caso vamos a venderle... Fátima y yo somos las vendedoras. Okay, okay. Y Santos será, pues, el comprador, el cliente. Excelente. Vaya. Comienzo yo. Sí, yo llego a cotizarles un equipo que ellos tienen, que a mí me interesa. Ok. En la sala de ventas. Yo llego, buenos días, mucho gusto, vengo a hacer una cotización de una unidad, no sé quién me puede atender. Hola, hola, buenos días, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, bien, gracias. Qué bueno, me comenta que necesita una cotización sobre una unidad dental, ¿verdad? Sí, vengo solo a cotizar ahorita. Ah, ok, perfecto. Si gusta, podemos pasar a verlas. Le tengo tres diferentes modelos, tres marcas. Vamos a comenzar desde lo más básico hasta el top que nosotros tenemos. No sé, doctor, más o menos en qué presupuesto anda usted, qué presupuesto tiene para comprar la unidad. Fíjese de que más que todo me interesa de que sea durable, que me vaya a funcionar y que no me vaya a fallar, y dependiendo de eso puedo ajustarme al presupuesto, vea, no una, digamos, tan alto de costo, ni tampoco una que me vaya a arruinar rápido, vea, pero ahí lo podemos negociar, quiero saber primero los costos. Ok, perfecto, entonces, doctor, le voy a dar lo que son tres precios de tres diferentes unidades. Tenemos en este caso, pues, la ADE, que es una unidad americana, que con esa, doctor, usted está comprando calidad aparte de la marca. Con esta tiene una rentabilidad mínimo de 30 años, es decir, que usted, pues, hasta la puede heredar en esta unidad. Y está, el precio anda en los $13,000. Ah, ok. Luego tenemos esta unidad que es la Natus, una marca brasileña, que la marca, pues, al igual es una de nuestras marcas líderes que nos responden, contamos desde un repuesto hasta el mantenimiento, y esta unidad viene reforzada, pues ahora es el modelo 2022, el último modelo, y ya viene más completa con ultrasonidos, lámpara de fotocurado, la lámpara es color blanca, no le fotocura sus resinas, la bandeja es un poco amplia, trae eyector, eyector quirúrgico, eyector de saliva, y están en el precio de $4,500. Ah, ok, sí. Y por este lado tenemos la otra unidad, que es una Joy Chan, es una chinita, pero también
De igual manera, contamos con todos los repuestos. Y si puede ver la diferencia entre las tres unidades, la bandeja de la Joy-chan es más amplia. Esta trae doble lámpara, es decir, lámpara amarilla, lámpara blanca, para que no le fotocure sus resinas. Y pues para. Y una de las ventajas que tiene es con sensor. Es decir, al retirar usted su mano, se apaga la lámpara y conforme usted la va acercando, pues la lámpara va aumentando de intensidad y ahorita esa la tenemos en un súper descuento y en un súper precio, doctor, de $5,500. ¿Y cuál era el precio regular? Precio regular de esta unidad, doctor, le viene costando $8,000. La mitad de la otra. ¿Y el tiempo de duración de esta de cuánto es? Fíjese que de esta Joy-chan le anda durando con un excelente mantenimiento, le anda durando alrededor de 15 años o más, pero tengo clientes que ya tienen 10 años con la unidad y hasta el momento no me han llamado ni he tenido ninguna queja. Me interesa. Se oye bonita comparación de la otra que dura bastante, pero es considerablemente más cara, vea. No sé si valga la pena porque desembolsar de un solo 13,000 o no sé si tiene algunas alternativas de pago. Sí, tenemos alternativas de pago. Pueden pagarnos el 50% y le damos el crédito para 60 días para que nos pague el resto. Sí, ya con facilidades de pago creo que lo pensaría, bueno, no sé, voy a pensarlo. Sí me ha gustado, pero voy a pensarlo. A ver, doctor, cuénteme, ¿qué piensa? ¿Será que la unidad no lo convence o viene siendo el presupuesto? Cuénteme. Fíjese de que la segunda me gusta, porque creo que sí tiene un buen descuento. Pero a largo plazo me gustaría comprar mejor la otra porque dura considerablemente más, ¿ya? De años y toda la cosa, ¿va? Pero como uno lo va actualizando su equipo, no sé si valga la pena invertir tanto dinero en una que no vaya a durar tanto, ¿va? No sé qué me recomienda. Yo en lo personal, doctor, le recomendaría las tres unidades. Con las tres unidades, doctor, usted está comprando calidad y sobre todo la seguridad que nosotros le vamos a responder. Cada unidad cuenta con 2 años de garantía por algún desperfecto de fábrica. Y pues yo en lo personal le recomiendo las tres. Va, pues ahí usted tiene la última palabra para ver sus presupuestos y para tomar la mejor decisión, doctor. En cualquiera de las tres me dan las mismas facilidades. O hay alguna que me traiga algo adicional que me estimule a comprarlas. Pues por la compra de cualquiera de las tres unidades, doctor, nosotros podemos ser considerados y hacerle llegar una regalía. No le podría decir que en este momento, pero sí será pues una regalía de parte de Denteco. No sé si me animaría, fíjese, no sé cómo pudo hacer. No sé, anímese, doctor. No, ok, anímese. Créame que usted está comprando calidad con cada una de ellas. Y en lo que es la marca, nos responde muy bien. Eso de la garantía sí me gusta, fíjese. Pero el presupuesto sí no me alcanza para la mayor, que es la de $13,000. Pero esa que estaba en 8, con ese buen descuento que usted me dice, en esa quizás me voy a decidir. No sé qué vamos a hacer entonces ahorita, porque quizás con esa me voy a quedar. Como le dijo mi compañera Fátima, usted en este momento tiene pues la opción de agarrarla de contado o podríamos darle la facilidad de crédito de 60 días. O, si es posible, 90 días para que usted pueda cancelar la otra mitad, doctor. Y nosotros ya con el 50%, nosotros le podemos ir a instalar su unidad para que usted vaya pues recuperando la inversión y vaya abonando a la cuenta. Ah, o sea que le doy la mitad y luego me puede dar hasta 3 pagos, entonces. Sí, por correcto. Por 50%. Ok, eso me parece entonces, sí, porque 2 meses lo sentía un poco apretado. Pero con 3, sí. Ok, entonces me quedo con ese. Perfecto, doctor. Un gusto. Puede pasar de este lado para empezar a elaborar su facturita y nos dice qué color de unidad
¿Le parece? Ok. Bueno, excelente. Excelente, un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Perdón, su Celi, iba a decir algo, le interrumpí. No, 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 ya. Eso era todo, Lick. Ah, ok, perfecto, excelente. Bueno, muy bien, un aplauso virtual a todos. Muy bien, buen trabajo, me gustó, muy bonito. Vamos a ver, segundo grupo sería María Perlita y Salvador. Ok, buenas noches. Sí, Perla, ¿estás por allí? Buenas tardes, Salvador, ¿qué tal, cómo está? Bien, bien, gracias. Doctora Perlita, ¿cómo se encuentra? ¿En qué le puedo servir? Bien, gracias a Dios. Por aquí con urgencia, Salvador. Fíjese que me urge un U200, sí. Pero para ayer. Para ayer, doctor. Va, fíjese, Perlita, que ahorita yo con todo gusto se lo puedo enviar, ¿verdad? Pero la cuestión de que ahorita yo las rutas las tengo ya llenas y se lo podría mandar el día de mañana. No, Salvador, porque fíjese que a las 2 de la tarde tengo paciente. Consígamelo y me lo manda, me lo viene a dejar. Yo soy buena clienta, le pago bien, usted ya sabe. Sí, sí, yo sé, Perlita, que usted me paga bien. Fíjese, Perlita, que yo ahorita verdaderamente no le prometo así nada. Pero, sin embargo, yo tengo aquí un contacto de que me pueden hacer lo que se llaman mandaditos, ¿verdad? Tengo un contacto que al señor se le pagan como $3 para que le pueda ir a dejar el pedido, pero tengo que primero contactarlo. Si el señor está disponible, pues yo con todo gusto se lo envío y si usted está de acuerdo también, ¿verdad? Pero primero tengo que ver si realmente el señor está disponible. Si no, tendría que mandárselo hasta mañana. No, pero a mí pero déjeme, no, déjeme ver. Pagarle y a cómo me lo va a dejar, a qué precio me lo va a dejar. Vaya, fíjese que precisamente el precio regular de ese es de $169, pero por hoy está en 138, está a un precio muy buenísimo. No tendría que dejarlo pasar, fíjese, porque hasta hoy llega esa oferta también. Hagamos de la manera que le digo, déjeme ver, contactar a esta persona y yo en un momento le llamo para que le lleve su pedido. Hoy. Mira, a mí no me importa pagar esos $3, pero que me garantice que me va a llegar antes de las 2 de la tarde. Contígame, me lo traigan a esa hora y me lo envía. Vaya, cómo no. Ahorita yo le marco a este señor y le confirmo. Oye. Gracias. Más creo que sí, porque el señor siempre se mantiene por acá. Oye. Gracias. Ya le confirmo. Tan lindo. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Doctora. Excelente. Cuídese aplauso. Bastante. Un aplauso virtual, muy bien, muy bien. Y vamos con el último equipo, con el último grupo, que sería, ¿quién sería el último grupo? Veamos. Estaba Denis y Donny. Dele, luces, cámara, acción. Yo creí que se iban a tardar más, Salvador y Perlita. Dele. Así te quedabas no. Para después, perfecto, dijiste. Hola, buenas noches. No, rápida, las ventas son rápidas. Sí, buenas noches. Dele, luces, hola. Cámara, acción. Hola, Deli, buenas noches. Sí, quedamos para la otra. Hola, hola, buenas noches. Hola, mire, por aquí quisiera ver si, cómo estamos ahorita con los sensores. Quisiera saber qué modelos tiene. ¿Y qué garantía me puede brindar lo que es con los sensores que estoy interesado? Claro que sí. Este vendedor se trabó. No te escucho bien, no te escucho bien. Sí, no le escucho bien, ¿dónde? Que audiones de marcas, una es de marca Gupeke. Opa, ahorita. No sé si por eso tengo interferencia. Ah, ok. Bueno, entonces podemos hacer una cosa, ni modo. Sí. Tal vez lo arreglamos para el día lunes y pasamos el día lunes, ¿verdad? Ya con ustedes, último grupo. Cabal. Ni modo. Mañana llego por él entonces, ya quedamos. Gracias. Ese sí es un negocio redondo, mira. Cabal, el grano. Muy bien. Bueno, chicos, llegamos al final. No se les olvide hacer lo que es la
la prueba, es importante pues que la hagan, si la pueden hacer ahorita, fantástico, ¿verdad? Fantástico, viene fácil. Si, ¿cómo se llama? Si alguien tiene problema para hacerlo, pues puede contactar ahí con, creo que Paola es la que nos está atendiendo, si no me equivoco. Y para que puedan hacer lo que son los exámenes, las pruebas, lo más pronto posible. Así que, bueno, quedamos hasta acá, chicos. Nos vemos el día de lunes. ¡Feliz fin de semana a todos! Gracias. 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 Gracias.